Buenas tardes. Mi nombre es Enrique Alcalá Castañeda, arqueólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenidos a esta presentación del libro Fuentes de la Alameda de 1775, en coautoría con la arqueóloga María Teresa Jiménez. Hacemos esta presentación a través de palabra de nuestros autores de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH, dentro del programa Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Me es grato hacer los comentarios respecto del libro Fuentes de la Alameda de 1775, en una publicación donde tenemos varios capítulos y subcapítulos que nos llevan al conocimiento de los restos escultóricos de cuatro figuras que fueron localizadas en la calle de 16 de septiembre en el año de 2003 a través del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor, donde se estaban realizando las remodelaciones de las calles para hacer el cambio de cables de electricidad, telefónicos, el sistema de drenaje, sistema de agua. Y para ello, bueno, pues tenemos estos incisos dentro de los capítulos pues para el proceso de esta investigación, donde pues podemos ver que el centro de la Ciudad de México está construido actualmente sobre los restos prehispánicos de la antigua Ciudad de México Tenochtitlan de los mexicas. El programa de arqueología urbana pues tiene como propósito el descubrimiento, el rescate o la localización de los vestigios de este antiguo centro ceremonial, que abarca aproximadamente siete cuadras a la redonda donde se ubica actualmente el Templo Mayor. En la calle de 16 de septiembre queda fuera de este espacio, sin embargo, durante nuestros trabajos en el área, pues fue posible hacer el rescate de estas esculturas que se ubicaban en los linderos del convento de San Francisco. Esto pues nos lleva a pues hacernos muchas preguntas, entre ellas, ¿qué es lo que están representando las figuras? Por tanto, bueno, pues se hace un análisis del contexto colonial, y de ahí que este trabajo de investigación queda insertado en la rama de la arqueología histórica, la cual, bueno, pues se relaciona con los documentos escritos a partir de la conquista, en el caso de México, donde pues estos restos arqueológicos pueden ser contrastados tanto con los lugares como con los documentos. De esta manera, bueno, pues también es de mencionar, pues como anécdota, que en principio se pensaba que estas figuras podían estar relacionadas con la religión católica, de acuerdo al lugar donde fueron localizadas, que es este convento de San Francisco, y porque se trataba de un león, un toro, un águila, donde las primeras piezas que encontramos pues podían estar asociadas a los cuatro evangelistas, por ejemplo. Pero en el proceso de nuestra investigación, pues resulta que no nada más los documentos escritos nos dieron cuenta de la ubicación exacta de estas figuras, sino también los antecedentes gráficos, en este caso pinturas elaboradas en el siglo XVIII de la Alameda de México. Dos anónimos de ellos particularmente, donde se ven las figuras y además se hace mención de estos personajes grecolatinos conocidos como Hércules, Glauco, Arión, Tritón, Ganímedes y Arión.
Estos personajes, bueno, pues son de una tradición grecolatina que sale de los principios que en la época colonial la religión católica tenía prohibidos, sobre todo difundirlos de manera pública, de manera abierta. En este sentido, bueno, pues nos damos cuenta de un trabajo especial, de una pintura elaborada por José María de la Bastida en 1775, donde gráficamente se ven las figuras que nosotros teníamos en nuestras manos en ese momento. Por tanto, es contundente que las figuras correspondían a las cuatro fuentes de la Alameda Central, a excepción de la fuente central, de la cual no tenemos el dato arqueológico, el material arqueológico, es decir, la figura de Glauco no la teníamos, pero las otras cuatro sí las teníamos y coincidían perfectamente con la descripción de esta fuente gráfica. De esta manera, bueno, pues nos damos a la tarea de hacer la investigación y aquí en el libro presentamos el contexto de las fuentes en el siglo XVIII con los antecedentes de la Alameda Central, de la cual fue levantada desde finales del siglo XVI con algunas modificaciones y en 1770 el cuadragésimo virrey Francisco de la Croa, a través de Alejandro Darcourt, el general que se encarga del diseño y la planificación de esta Alameda, la cual inicia en papel, pero a la práctica, finalmente es terminada la remodelación de la Alameda en 1775, donde ya presidía el virrey Antonio María de Bucareli y Ursúa, donde se hace la inauguración formal con toda la parafernalia, donde estas figuras quedan expuestas en la Alameda Central. Posteriormente, vemos que también es interesante, es de suma importancia el conocer del por qué estas figuras se colocaron en la Alameda, ¿no?, en este momento. Bueno, pues para ello, pues en el estudio que hacemos de los antecedentes de la época colonial, encontramos que se inserta en siglo XVIII la construcción de la Alameda cuando viene el cambio de linaje en la corona española, cuando este cambia de los Austria a los Borbones, con una ideología completamente diferente, donde hay la incorporación de una línea arquitectónica, una línea del arte a través, impuesta pues a través del estilo neoclásico, donde se insertan las figuras grecolatinas. Estas incorporaciones se van modificando en todas las colonias de España. La Nueva España, bueno, pues no es la excepción, por supuesto, y entonces pasa de las manos de la Iglesia a las manos de la corona, el control del arte y de la arquitectura. Y en ese sentido, también podemos ir analizando y poder ir dilucidando el porqué de estas figuras en la Alameda. Resulta también que era muy común hacer alarde de los valores y de las de las características de ciertos personajes en relación con estos personajes grecolatinos, ¿sí? De esta manera consideramos a través de nuestro estudio y nuestro análisis, bueno, pues que se trata de la representación de las virtudes de Carlos III en la Alameda Central. De esta manera, también
Es pertinente hacer hincapié en que estas figuras encontradas en la calle de 16 de septiembre, bueno, pues tienen un porqué de haberse localizado en este espacio. En nuestro análisis, tanto de la bibliografía como del contexto donde estas fueron encontradas, podemos decir que el convento tenía accesorias que rentaba para diferentes actividades, talleres de mármol, talleres de madera, talleres de otra índole, y entre ellas el resguardo de los carruajes de la compañía de diligencias que tenía a su cargo Manuel Escandón desde mucho tiempo atrás. Entonces, sabemos también que en el siglo XIX, en 1800, después de la independencia de México, bueno, viene un decreto que impone la eliminación de todo lo que representara España en espacios públicos. En este caso, las figuras o lo que quedaba de las figuras de las fuentes de la Alameda fueron retirados de sus brocales y colocados en la entrada al convento por la calle de 16 de septiembre, donde guardaban los carruajes de diligencias. Entonces, esto nos lleva a pensar que a través de estos carruajes fueron removidas estas figuras tan pesadas que alcanzan hasta 600, 800 kilos de peso. De esta manera, también, bueno, esto también lo podemos constatar de acuerdo a ese contexto con nuestro informe técnico que aquí presentamos, ya que las figuras fueron dispuestas sobre una cama de madera de 12 metros y medio o más, donde tiene un ancho de aproximadamente 1 metro, 1,10 m, y sobre ellas se colocaron los restos de estas figuras una tras otra. Y después cubiertas con mampostería y finalmente cubiertas. Es decir, tal parece que las figuras estuvieron ahí o fueron colocadas ahí específicamente para que llegaran los arqueólogos y las descubrieran. Y de esta manera conocer esta parte importante de la historia de México, en particular el centro de la historia de México. Estas figuras, bueno, pues actualmente se encuentran en el Museo del Templo Mayor y esperamos poderlas exponer en algún otro lugar más apropiado que tengan que ver con la temática, en este caso, de esta parte de la historia de México. Entre otros datos también que aquí planteamos, bueno, pues es el cómo se fue modificando, el quiénes fueron los personajes que determinaron qué se hacía, qué no se hacía, no nada más en la Alameda de México, sino en cualquier espacio común, público, y que, bueno, pues también van jugando las políticas del momento para la definición de qué se hacía y qué no se hacía. En este caso, bueno, pues la Alameda era un espacio de suma importancia para la Ciudad de México. Debemos recordar que en el siglo XVIII la Ciudad de México no iba más allá de donde hoy se encuentra la Alameda Central por el poniente, hacia la zona de la Merced por el oriente, hacia la Lagunilla y Tepito, hacia el sur, Tlatelolco, y hacia el norte y hacia el sur, bueno, pues era San Antonio Abad.
Entonces, la ciudad no era mayor a esas dimensiones. Por tanto, la Alameda era un espacio definido para el recreo de sus pobladores. En ese sentido, pues era un espacio que tenía que estar lo mejor adaptado, lo mejor establecido y con todos sus elementos de ornato de acuerdo a estas políticas. Y bueno, consideramos que este trabajo de investigación plasmado en Fuentes de la Alameda de 1775 es un documento más que incrementa nuestro conocimiento sobre la historia del centro de la Ciudad de México. Te invito a que le eches una leída. Actualmente este libro tendrá un 50% de descuento y bueno, pues ahí van a ver ustedes los capítulos y subcapítulos descritos con detalle respecto a el contexto de la Alameda de México, antecedentes, la época prehispánica, el Paseo de la Alameda, el convento de San Francisco, el contexto donde fueron encontradas estas figuras, el proceso de la excavación, porque también aquí esto es de resaltar. A veces nosotros vemos las figuras en el museo ya como piezas de aparador, pero nunca tomamos en cuenta el proceso de cómo fueron localizadas y qué nos pueden decir desde ese momento. Esto como anécdota también, ¿no? La Alameda Central de 1770 a 1853, que es el periodo cuando estas figuras debieron ser retiradas. Un análisis de la mitología, sus características, la iconografía de los personajes, Hércules, Tritón, Arión, Ganímedes, Glauco, y bueno, pues en suma es un trabajo de investigación que aporta grandes datos. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.